Bueno, ya estamos aquí en el agua. Antes de cualquier cosa, primero tienes que checar que los marcadores que te indican presión de agua, trim, revoluciones, todo esté funcionando perfectamente bien. En este caso, la Nitro, esta Nitro Z21 trae indicador hasta de aceite. El mismo marcador que trae para la gasolina lo trae para el depósito de aceite. Ya que vemos que funciona todo bien, ahora sí lo que vamos a hacer es hacer la vuelta, lo tedioso de la pesca, que es darle una repasada así a varios lugares. Y ahorita lo que estamos viendo son estos arbolitos que recién se acaban de inundar. Pues seguir más o menos lo que es el patrón de otoño, que es toda esa hierba verde que está allá afuera, tratar de cubrirla para de esa forma aprovechar ese plancton que suelta la la hierbita esa que se va a la sardina a comer ahí. Y estamos viendo aquí en el sonar que hay un montón de actividad. Sabemos que en esta presa también hay un montón de crappies, hay bagres, hay tilapias, pero estamos viendo que mucho de esta actividad pudieran ser lobinas. Entonces ya ahí descartamos un montón de agua. Mira, aquí está un quiebre muy pronunciado y se ve una actividad mucho muy interesante. Aquí está este quiebre que lo podemos apreciar en el side scan, que este quiebre son la estructura que busca a veces la lobina para recargarse ahí. Entonces vamos llegando aquí a la presa, vamos a ver si podemos descifrar un patrón. Está un poquito nublado y luego sale el sol, eso nos ayuda a definir qué color vamos a usar ya dependiendo del día, pero les continuamos grabando aquí en el programa para que sepan ustedes cómo se descifra un patrón de pesca. ¡Ánimo, gente! ¡Qué agresividad! Había necesidad de tanto. ¿Tú crees? No, pues de ella. Yo no fui el agresivo. Fue ella. Muy bien. Así iniciamos el día de pesca. Ahora sí me dejaron pescar. Ahora no me pusieron con la cámara. Y lo que... está el spinner de Nichols. Que este es un spinner de 3/4 con hojas pequeñas. Como pueden ver, las dos hojas son del mismo tamaño. Y esto permite que se vaya al fondo mucho más rápido y que venga dragando ahí en el pegado al fondo, pegado al... Ahorita estamos viendo que hay un poco de piedras aquí. Entonces lo que vengo haciendo es pegándole a las piedras con el spinner. Un slow roll, que es recoger muy lento. Y ya hubo resultado. Ahorita tiré hacia la orilla, que como pueden ver aquí atrás de mí está... Aquí tenemos un pie y medio. Ponle que sean casi 3 pies con lo que baja el troleador. Pero allá atrás yo creo que si tiene 30, 40 centímetros de agua es mucho y tuve un ataque. Ahorita voy a seguir tirándole a estos árboles, que es esta. Deben estar a 3 pies más o menos toda esta orilla de palo. Entonces vamos a ver si hay árboles hundidos también, que esos también deben de tener muchos animales. Y ahorita vamos a seguir pescando aquí en la presa Las Blancas con spinnerbaits de la marca Nichols. Ahora pequeñita, pero el patrón
es el que vamos descifrando, vamos ya encontrando qué es lo que están haciendo pegadas a los árboles. Es lo que esta lobina la saqué pichando a este arbolito que pueden ver ustedes aquí enfrente, el cual salen las puras ramas, pero pues abajo obviamente hay un tronco más grueso. Vamos a seguir sobre ese patrón y ya ahorita que, digo, aparentemente no están comiendo porque están muy pegadas a la base de los árboles. Vimos algunas que están brincando en la orilla, probablemente sean muy pequeñas, pero ahorita vamos a seguir con este patrón, que es tirarle a la base de los árboles, picharlos a los árboles con spinner baits, que es una técnica que no mucha gente se atreve a hacer porque existe el riesgo que se atore, pero cuando la técnica es efectiva, yo creo que vale la pena meter esos señuelos y arriesgándolos a que se queden, ¿verdad? Es parte del show. Pero lo que notamos es que estuvimos pichando con señuelos plásticos y no hubo ataques. Pero volvimos a pasar el spinnerbait, un señuelo de movimiento pegado a los árboles, ahí pegado al fondo, y marcó otra vez. A ver si quieren las lobinas grandes también el spinnerbait. Curiosa. bien comida esta, Mira nada más. Y me la agarró ya subiendo hacia la lancha, Estaba en este árbol, es que este árbol está. Déjame la liberto para que no. Para no seguirla. Aquí esté batallando sin respirar. Es que veníamos como que aquí hace curva el río. Porque después de, ese arbolito que se ven nada más dos ramas de fuera y fue donde se ganchó. Después de eso baja hasta 14 pies y ese árbol está como en 4 o 5 pies. Entonces ahí en ese, que es como una punta donde hace curva el arroyo, ahí es donde estaba recargada esa lobina. Vamos a ver si hay más de buen tamaño ahí en este flat que está, que tiene agua profunda hacia los lados. Bueno, y ahorita lo que hicimos fue ponernos a pescar algunos pequeños arroyos que van a conectarse al río principal, y lo que estamos haciendo ahorita es pichar a los árboles, a la base de los árboles más gruesos que encontramos aquí, con este es un Muscle Back Crow de Exxon, y tú traes el Adrenaline Crow, ¿verdad? Este color nos ha funcionado bastante bien, que es el Summer Crow. Entonces ya hubo dos ataques y varias que la agarran y la sueltan, entonces vamos bien. Bueno. Oye, ¿por qué, Mark, dime por qué la diferencia de ese señuelo que trae? Que estamos viendo que viene algo diferente, ¿no? Sí, viene, ahí les va, este viene con mucho más volumen en el cuerpo, como lo pueden ver, viene mucho más robusto, las tenazas vienen un poquito largas, pero hacen mucha examina. Oh. Ahí estaba una. Es que sabes que no mata, la suelta, está bien, porque no están comiendo. Inició muy activo el día. Por eso los spinner al principio en la mañana, pero luego se calmaron.
ya sabemos que ya no estamos. Esa era la mía. Esa era la tuya, la mía. Ya para qué. Me aquí sentado. Ah, se me anda el palo. Por payaso. Oye, mira, también está bien bonita, como está hace rato, Están muy bien comidas. Vamos atrás. Sí. Cortita, pero bien, bien. Muy bien comida. A ver. Relájate, relájate. Ahí va. Les gustó el Muscle Background de Exxon Lures. Vamos a acomodarlo bien para ver si hay más y de mejor tamaño. Sirvió para que me arrancara el señuelo, pero ya va marcando más. Una chiquita. Vamos a revisar la línea, todo muy bien, y ahorita colocamos otro Adrenaline Crow. Mira, yo te lo voy a pasar, mira. Le agregué la sonajita esta. Ya ven que, bueno, hay varias opciones para poner para agregarle ruido. Yo en esta ocasión estoy poniendo una sonajita que mucha raza le dice los chacos, porque hay unos que vienen doble. Esta viene sencilla. Originalmente se diseñaron para los jigs, pero también funciona para el arreglo Florida. El detalle es que haga ruido al momento de que esté ahí en el agua. Y no le estorba absolutamente nada cuando la pasas por una horqueta, que no se vaya a atorar ahí, corre junto con el señuelo y evitas atorones. Vamos a seguir de aquí. Que hay que regresar al spinnerbait porque lo están agarrando afuera. Lo están agarrando saliendo. Sí, lo agarraron ya cuando iba para arriba. Vamos a regresar al spinnerbait a ver si sigue funcionando como empezó funcionando en la mañana. Si no, regresamos a flipear. Yo le sigo aquí la flipeada. Okay. Bueno, viendo dónde están las lobinas y qué están haciendo, nos damos cuenta que están pegadas a la orilla, pero con agua profunda cerca, y están entre 15 y 10 pies las lobinas que vieron ustedes ahí, que estamos tirando a los árboles. Algunas salieron fuera de los palos, pero nos marca más el piquete adentro de los troncos, pero sí tienen que estar en esa profundidad entre 10 y 15 pies.
estudiando un poquito las curvas de nivel del mapa, nos venimos acá parte de arriba del río, de este río que alimenta la presa Las Blancas, y encontramos esta zona de árboles que tienen la profundidad que estamos buscando, la profundidad que nos dicen las lodinas, para poder así ir armando el rompecabezas. El señuelo ya recibimos varios ataques, pero lo curioso es que lo agarran y lo sueltan, entonces señal de que no están comiendo las lobinas, nomás van por busgas, dicen en el rancho, nomás agarran el señuelo y lo sueltan. Entonces hay que exponer el anzuelo, bajar más la caña para que cuando tengas una reacción inmediatamente dar el hook set, y vas acomodando todo el esquema para obviamente tener un día exitoso de pesca. Continuamos aquí en su programa BDP Streaming. ¿Vieron la que lo hizo con saña? Mira. ¿Qué? Ya le había tirado al mismo árbol, pero le tiré de otro ángulo. Y ahí estaba recargada al otro lado la móndriga lobinilla esta. ¡Vámonos! Viendo es que están bien gorditas, hay mucha comida aquí en la presa Las Blancas. Te dije que tenía. Ahí estaba, ¿verdad? Se dejan las grandes. Ahí está. Este árbol está recargado en el mero escaloncito. Pero quiero una grandototita. Una tomatona otra vez, hombre. A ver si, si se arma la machaca. Se vino el aironazo muy feo. Pero sí, el ataque muy... De todas las lobinas que hemos sacado, nada más una fue la que dio el golpe bien marcado. O sea, le dio la mordida al señuelo. Las otras se vienen correteándolo, lo agarran afuera. Yo creo que por eso el spinner funcionó bien. Tú vas intentando con el spinner, yo voy intentando con esto dentro de los troncos. Ahí va funcionando una cosa y otra. Vamos a ver si se decide una gordita a salir aquí en la cámara. ¡Ánimo, gente! Kentoy.
Oye, vámonos. Se puso feo el aire. Pero bien feo. Traemos impermeables y todo, pues se van a mojar las cámaras, hombre. Eso es lo interesante. El día de hoy no les pudimos presentar las lobinas a los que las tenemos acostumbrados. Pero sí vimos ahí más o menos cómo descifrar el patrón aquí en las blancas. Pero esto se descompuso muy feo y se va a descomponer más. Viene una nube negra aquí enfrente sin agraviar. Y pues yo creo que nos vamos al estudio, ¿verdad? Yo creo que sí. Pues ahí estuvimos presentando cantidad, pero no hubo buena calidad de lobinas. Es correcto. Pero pues ahí estuvimos variándole con dos técnicas diferentes que las dos vieron. Entonces, como ya es costumbre, preparen sus preguntas y nosotros aquí les tendremos las respuestas. Vámonos a pasar, continúen aquí en Vámonos de Pesca. ¡Ánimo!